Buenas tardes, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por acudir a esta mesa redonda donde pretendemos abordar los acontecimientos actuales en Oriente Próximo y Asia Central y el impacto que todo esto puede tener en el futuro para nosotros y para ellos. El, a modo de contextualización, voy a hacer un pequeño briefing acerca de los últimos acontecimientos de los que desgraciadamente creo que todos estamos muy al tanto. El 7 de octubre jamás resucitó la agenda palestina con una violencia extrema, un ataque y una toma de rehenes que derivó en un millar de muertos y en más de 250 cautivos. El objetivo era forzar un intercambio que facilitase la liberación en Israel de 5.200 palestinos, entre ellos 170 menores de edad, presos sin cargos en cárcel. locales. Aquel acto terrorista ter terrorífico fue respondido por una multitud de actos terroristas igualmente terroríficos, a manos del Estado israelí en Gaza. La represalia del gobierno de Tel Aviv, que prometía recuperar a los rehenes, parece más una venganza de tintes ultrareligiosos, que consiste en exterminar, y el término no es mío, es del ministro israelí Besalel Smotrich, a toda la población palestina de la franja, en su mayoría refugiados expulsados de sus aldeas natales en Palestina en 1948. De hecho, la mayoría de rehenes que han regresado a Israel lo han hecho gracias a intercambios de prisioneros facilitados por Hamas, unas negociaciones torpedeadas por el primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien incluso la prensa israelí acusa, y cito textualmente, de preferir que los rehenes regresen en bolsas para cadáveres antes que arriesgar su supervivencia política. La respuesta de Tel Aviv ha desembocado en lo que expertos de Naciones Unidas, ONG's y académicos de todo el mundo tachan de genocidio y limpieza étnica con al menos 40.000 muertos, lo que equivale a un 2% de la población de Gaza, de los cuales 16.500 niños han muerto solo bajo las bombas y con estimaciones que hablan de hasta 180.000 muertos en la ofensiva. Hay que pensar que no solamente mueren bajo las bombas, también se muere de hambre, se mueren de muchísimas formas en Gaza, ¿no? En Cisjordania, bueno, es decir, eh, Israel ha convertido Gaza en un campo de exterminio, ya era un campo de concentración, está ocupado por tierra de María y aire, pero se ha convertido en un campo de exterminio no solo mediante bombas, también orquestando una hambruna para matar a la población e impidiendo la entrada de material sanitario, así como bombardeando las reservas de, aguas, de agua potable vitales para la franja. En Cisjordania, mientras tanto, esa otra parte también ocupada de Palestina, se recrudece la apartheid y también los ataques de colonos que queman ya arrancan cultivos, destruyen fuentes de agua, roban casas, saquean negocios árabes y asesinan a ciudadanos palestinos. Van 500 palestinos muertos en Cisjordania en este tipo de ataques desde el 7 de octubre. Y lo más inquietante desde mi punto de vista es que Israel tergiverse el derecho humanitario internacional para justificar sus crímenes en una escalada semántica que despoja de legitimidad las leyes y las normas que rigen los conflictos y la protección de víctimas. También me parece alarmante la retórica que deshumaniza a las víctimas, delegadas a la categoría de animales subhumanos, ahuyentando así cualquier remordimiento a la hora de apoyar absolutamente al Estado de Israel. Según esta narrativa impuesta por Tel Aviv, cualquiera que critique el asesinato de niños o de población civil, cualquiera que critique un bombardeo contra un campo de refugiados o un colegio, es antisemita. Han dibujado un mundo en blanco y negro. O estás con Israel o estás contra Israel. Pero no puedes estar del lado de la verdad o del lado de los hechos. Israel ha logrado, gracias al 7 de octubre, construir una verdad alternativa, como dijo Trump, una mentira sustentada en el doble rasero que justifica comportarse no ya como jamás, sino incluso peor que jamás. Y al mismo tiempo monopoliza la condición de víctima, impidiendo que testigos neutrales, periodistas, activistas, humanitarios, puedan documentar sus crímenes y actuar dentro de la franja para poder definir esos crímenes con conocimiento de causa y permitir que la justicia internacional pueda hacer su trabajo. El problema es que Jamás no está solo en la región. Desde la victoria electoral, su victoria electoral en el año 2005 y tras ser aislado por Occidente, se refugió en un socio que, en, términos, en los términos eh, desde la perspectiva sectaria o religiosa de Oriente Próximo, se podría considerar un socio antinatura, dado que Jamás es un movimiento suní. Se trata de Irán, un régimen teocrático chií que lidera a todos los chiíes de Oriente Próximo, apoyando, armando y financiando a Hezbollah en el Líbano, al régimen de Bashar al-Assad en Siria a los judíes en Yemen, a los chiíes de Irak, que son mayoría en el gobierno, y también a Hamas. Irán lidera lo que se suele llamar la media luna chií, y eso implica, al menos en el caso de Siria y de Hezbollah, una, un pacto de defensa mutua asegurada, según el cual, ante una amenaza, todos los socios se activan para defender al socio atacado. Netanyahu ha decidido apostar una guerra regional, aprovechando su condición de víctima el 7 de octubre y aprovechando el amparo internacional. Desde aquel día, sin embargo, no solo ha bombardeado Gaza, ha bombardeado Irán, ha bombardeado Siria, ha bombardeado Líbano y Yemen, asesinando, entre otros, al primer ministro palestino en Gaza, de Gaza, Ismail Hanille, la persona a cargo de las negociaciones de paz. ...y altos cargos de Hezbollah y Hamas. Occidente ha respaldado y en muchas ocasiones facilitado mediante la venta de armamento los crímenes de guerra de Israel contra la población palestina en lo que se puede considerar un nuevo ejemplo de desdén hacia las vidas musulmanas y un ejemplo de doble rasero que ya vimos en Irak o en Afganistán, donde eh, las leyes internacionales parece que solo se aplican a los ciudadanos occidentales. Ya ha lanzado más munición de la que se empleó en la, la Segunda Guerra Mundial contra las ciudades de Dresde, de Londres y de Japón. En Afganistán por otro lado, Estados Unidos, Occidente, accedió a los fundamentalistas. Tras 20 años de ocupación militar y de todas las promesas de libertad y prosperidad y toda la inversión económica que se hizo, le pues, cedió el país al régimen talibán. Y la población padece un recrudecimiento de la represión del régimen desde entonces, que des, eh, un régimen que desatiende sus propias eh, obligaciones interiores, como Estados Unidos desatiende sus obligaciones internacionales, o como Israel lo puede hacer como potencia ocupante de Gaza. Tres años años después de ese abandono los talibán han enterrado cualquier esperanza de progreso o empoderamiento de las mujeres prohibiendo su acceso a la educación excluyéndolas del mercado laboral restringiendo su vestimenta prohibiéndoles hacer deporte acceder al transporte público elegir a su marido o simplemente protestar por todo esto que os acabo de contar. ¿Qué consecuencias tiene todo este descrédito para Occidente, para todos nosotros? ¿Qué papel han jugado o hemos jugado los medios de comunicación a la hora de alimentar este doble rasero? Para abordar todas estas cuestiones tenemos en esta mesa a Víctor Amado, profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco e investigador visitante de la Universidad de Tel Aviv. También tenemos a Olga Rodríguez, periodista especializada en internacional y autora de varios libros sobre Oriente Próximo, y a Miquel Ayesterán, periodista en multimedia con larga experiencia en Oriente Próximo y ex corresponsal en Jerusalén, autor también de varios libros sobre la región. En primer lugar, Víctor, me gustaría, eh, Miquel, me gustaría empezar por ti, me gustaría abordar la responsabilidad de los medios de comunicación. Seguramente es una de las cosas que más me duelen, ¿no? El haber visto cómo eh, desde el 7 de octubre ha cambiado completamente el contexto que se da eh, del conflicto israelo-palestino, eh, se ha simplificado eh, extremadamente el, eh, todo ese contexto y todo ese bagaje que tendríamos que tener para poder juzgar. Me gustaría saber qué has echado de menos en, eh, en los medios de comunicación, no solamente españoles, también internacionales, acerca de... De todo esto y, y, y me gustaría saber si, que, si crees que se ha puesto desde si se, se ha impuesto la narrativa israelí a modo, a modo general en modo general ¿no? bueno a león eh, buenas tardes de, de nuevo algunos palos repetidores eh, la verdad es que eh, desde el 7 de octubre yo creo que estamos todos eh, en estado de shock. No solamente los israelíes, los palestinos, eh, los periodistas, la gente que trabajamos en Oriente Medio. Eh, estamos todos en, en estado de shock y no sabemos lo que va a pasar en la próxima hora. No es, es muy difícil hacer cualquier tipo de, de, de previsión. O, no, no sabemos. Vivimos en este estado de, de incertidumbre. Desde lo que yo creo que tenemos que subrayar eh, a la hora de evaluar el trabajo de los medios eh, ahora mismo es. Eh, que no podemos entrar en Gaza para empezar para empezar a analizar la información que se hace ahora mismo sobre el conflicto de Gaza eh, lo primero que hay que decir es que no podemos entrar en Gaza no nos dejan entrar ni Israel y Egipto mantienen un, un bloqueo total entonces no podemos estar en el lugar de los hechos algo que bueno a mí no me había pasado desde luego desde desde que, desde que me dedico a esto. ¿no? Siempre había un camino, había una forma, siempre hay, en todos los conflictos hay dos, tres, hay diferentes bandos, pero tienes acceso a las diferentes partes. De una manera o de otra, puedes enviar ayuda a tus amigos, a tus conocidos, a tus contactos, a tus familiares, de alguna manera, o puedes incluso ayudar, a, en caso de evacuación, puedes traer a gente a diferentes sitios. En Gaza, no. Eh, esto condiciona no solamente la situación de los gazatíes, en primer lugar, sino también nuestra, nuestra situación como, como profesionales. ¿no? no podemos trabajar y no solo eso, sino que eh, desde el 7 de octubre pues son más de 100 los, los colegas y, y trabajadores de medios de comunicación en Gaza que han sido asesinados. Eso condiciona totalmente lo que es la, la información sobre lo que ocurre en, en, en la franja de Gaza. Las fuentes de información que manejamos son las que son. Tenemos la, la propaganda de, del ejército de Israel. y de las diferentes instituciones eh, israelíes tenemos la propaganda de Hamas y de, y de de los diferentes medios cercanos a Hamas eh los medios de comunicación de un país, de o sea, los medios de comunicación israelíes, los medios de comunicación árabes Y después tenemos eh, pues, todos los informes de las diferentes agencias internacionales que, con muchísima dificultad, siguen a día de hoy operando, trabajando sobre, sobre el terreno. Y después hay una parte fundamental, que es el contacto que tenemos diario con los gazatíes de a pie, la, la gente normal como nosotros, que, que les ha caído esto encima y que llevan desde el 7 de octubre encerrados, eh, bombardeados y sometidos no solamente a un bombardeo, sino a un. A un, al uso sistemático de, de, del hambre o de la sed como, como armas de guerra y ahora también de las epidemias. Eh, dicho esto, y con este condicionante que es, es máximo, que es el, de, el del no acceso al, al lugar de, del conflicto, es la máxima forma de censura, yo creo, que se nos puede, se nos puede ejercer. Eh, en los medios de comunicación, yo creo que una vez más se confirma que cuando Gaza ruge, todo lo demás calla. El resto de. de incluso Ucrania. Que parecía que era el conflicto de los conflictos, ha pasado en segundo plano, informativo, y, y la prioridad se le da al conflicto de Gaza como, como ha ocurrido en los últimos años. Yo creo que, junto a. incluso es más mediático que Jerusalén, ¿no? si hablamos de, de lo que es el conflicto entre israelíes y palestinos, Gaza es, es, es lo, que más, lo que más nos suena. ¿no? Eh, y es una pena, porque Gaza es mucho más que los cohetes de, de Hamas y los bombardeos de Israel. Es un sitio interesantísimo con, con miles de años de historia y que, y que está, en, está en un lugar geográfico clave para, para la región y que tiene un peso histórico fundamental. ¿no? Pero bueno, eh, a nivel de, a nivel de, de contexto, lo que, lo que echo de menos es que en un primer momento, guiados por ese shock, eh, tuvimos un primer momento de información prácticamente monotemática. De, de lo que había ocurrido en el lado israelí que es a lo que teníamos acceso durante una semana los que estuvimos ahí trabajando las dos primeras semanas allí yo llegué el mismo día 8 de octubre el 7 yo llegué el 8 por la mañana eh, teníamos acceso total a todos los kibutz eh, acceso directo a todas las víctimas vamos lo que solemos hacer en estos casos que es reportear reportear con las víctimas de un conflicto en este caso el, el acceso era acceso directo y en caliente a, a, a todo lo que era la, la parte la parte israelí ¿no? y es lo que es lo que hicimos Eh, a partir de ahí esto se fue alargando y se nos corta el paso, con lo cual no tenemos acceso a Gaza. Y claro, pasadas dos tres semanas eh, no tienes acceso al lugar fundamental donde está sucediendo la acción. ¿no? En Israel pues ya habíamos pasado la fase de funerales y, y demás. Y a nivel de contexto, quizás lo que hecho de menos es que es, hasta que no dio un golpe en la mesa el secretario general de la ONU y dijo que esto no empezó el 7 de octubre, eh, a mucha gente se lo olvidaba, que esto parecía que empezaba el 7 de octubre, que hasta el 7 de octubre aquello era un remanso de paz y de repente bueno, pues la gente no se preguntaba cómo es posible que se haga un concierto de fiesta tecno a, a las puertas de la Franja de Gaza, como el Festival Supernova. Eh, pero vamos a ver, señores. Eh, yo sé, yo he ido decenas de veces a Gaza. Aquello es, aquello es lo peor. O sea, los accesos, la situación que tiene la gente dentro, y en, la misma, en el mismo muro, en la misma verja de defensa, había un concierto de música techno. Dices, eh, ¿pero dónde vive esta gente, no? eh, A mí lo primero que me pregunté, es, y, y era, son preguntas que, que no aparecían en los medios y lo echaba de menos, ¿no? Decía, vamos a ver, eh, se había normalizado lo anormal. se había normalizado una situación que es absolutamente normal de un lugar bloqueado, de un lugar eh, cerrado por Tierra Maríire, donde había dos millones de personas y donde se pensaba que había un movimiento islamista que se había consolidado en el poder y que le bastaba con con mantener esas posiciones y conservar su poder ahí sus digamos su, su califato, digamos, eh, hasta cierto punto. y que ya está, que se había acabado la, la, la amenaza de Hamas, de, de que iban a ser más conservadores, hasta que, como pasa siempre en Oriente Medio, pues cuando, tú, cuando estamos esperando todos un ataque de Irán, no llega, y cuando uno está relajado y tranquilo, como estábamos hasta el 7 de octubre, pues ¡zas! ¿no? pasa esto. Quizás ha sido eso lo que más he hecho de menos. ¿no? Esos, eh, en esos primeros momentos nos olvidamos de, de, del contexto, de recordar que esto no empezó el 7 de octubre, y eso es algo que tenemos que tener muy claro. ¿no? Esto viene de hace mucho tiempo, y, y, y hasta ahora, pues cada una de las ofensivas que había habido en Gaza se habían solucionado con una especie de negociaciones que eran meros paréntesis hasta la próxima. Y lo sabíamos todos. Lo que pasa es que esta vez, la próxima, eh, tiene una escala que nadie esperaba. ¿no? Pero a nivel de contexto, quizás es eso lo que más echaba de menos, ¿no? el, el que los profesionales destacáramos que esto no empezaba el 7 de octubre. ¿Cuál es la, la respuesta que os da la, la GPO cuando pedís, el Departamento de Prensa Exterior cuando pedís la, la acreditación para entrar en Gaza o pedís un permiso especial para entrar? No, no hay. No hay posibilidad no. De, de pedirlo. No, Antes es, es decir, eh, hay, hay una situación ahora especial. Eh, en la ofensiva de 2008 no nos dejaron entrar y tuvimos que esperar a que terminara y, y se entraba por Rafah desde Egipto. Y ahí directamente era no por motivos de seguridad. Ahí la verdad es que nos pusimos firmes, o bueno, hubo muchas, muchas críticas a Israel. Y en las dos siguientes, en. en 2012-2014 se nos permitió la entrada, pero tenemos que firmar un papel para eximir de responsabilidades al ejército en caso de que nos mataran o en caso de que algún bombardeo dañara nuestro equipo. No, pero se nos permitía la entrada. En este caso, directamente no hay posibilidades porque el paso por el cual entramos los periodistas ya no existe. Va a empezar, el paso de derecha ya no existe. Eh, el único punto de acceso a la misma Gaza es por Kerem Shalom que es para, para paso de carga y es por donde están entrando también el personal humanitario. Pueden entrar 30 personas cada tres días. Entran 30, salen 30. Pero para los periodistas no se contempla el acceso y cuando se cuestiona pues, a las autoridades israelíes sobre esto, hablan de, de motivos operacionales, ¿no? que sobre todo para mantener la seguridad de, de las operaciones militares pues, pues no, no se puede entrar. Eh, se hicieron incursiones puntuales, sobre todo para medios israelíes empotrados. Podían viajar empotrados con, con los militares, con diferentes unidades. Eh, pero, pero eso es todo lo que ha habido hasta ahora. ¿no? No, eh, cada vez que, que pides el acceso te dicen que es por motivos de seguridad que no, no se le permite. Sí. Olga, me gustaría que me, me preguntarte que, cómo has percibido esta esta obligación de tener una falsa equidistancia que se nos ha impuesto desde el principio ¿no? gracias a la narrativa, evidentemente el atentado del 7 de octubre fue el 11 de septiembre para Israel nunca habíamos visto nada de semejante envergadura pero claro, eso llevó a muchos, sobre todo una narrativa en la que se nos obligaba a no, a no pronunciarnos a, 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 sobre las víctimas del otro lado porque parece que estamos cuestionando a las víctimas israelíes, en lugar de poder denunciar ambas víctimas, ¿no? ambos crímenes de guerra, ¿qué tipo de repercusiones que crees que puede tener esta falsa equidistancia crees que se sigue manteniendo o que cada vez más gente se está liberando de esta sensación tan opresiva? bueno, buenas tardes. es un placer estar aquí. Eh, israel ha intentado que esta equidistancia se mantenga impidiendo que la prensa internacional entre en gaza. es decir, es la primera vez hay una serie de características que sitúan en el centro gaza y que le otorgan una importancia no solo para el futuro de la población palestina y también para el futuro de Israel, sino para el orden internacional y para todo el mundo, porque está sentando las nuevas dinámicas en el orden internacional. Y explico brevemente por qué. Hay una serie de características inéditas. Eh, los que estamos aquí sentados hemos cubierto eh, varias guerras. Es la primera vez que no nos dejan entrar como prensa internacional en un lugar y podíamos pensar que a lo largo de las semanas o de los meses eso iba a cambiar eh, algunas personas por ejemplo fuimos al Cairo también con el deseo de poder entrar eh, por Rafah pensamos yo pensé en hacer lo que habíamos hecho en otras ocasiones bueno pues me quedo en Rafah en la parte egipcia o en alaris que es la localidad justo anterior esperando y en algún momento quizás pueda entrar o al menos ir viendo lo que sale algunas periodistas han obtenido eh, permiso para poder llegar hasta allá por parte de las autoridades egipcias, pero son permisos eh, de pocas horas o de tan solo unos días. Desde el 7 de octubre hasta hoy, Egipto ha triplicado la presencia militar en todo el Sinaí, con muchos más checkpoints y, por lo tanto, un viaje que antes era mucho más corto, ahora se hace mucho más largo. Y ya digo que con dificultades para poder permanecer allí. ¿Por qué explico esto? Porque hay una voluntad de que no haya focos sobre Gaza. La ha habido desde el primer día en el momento en el que se ha impedido durante diez meses seguidos la entrada de la prensa internacional en Gaza. Prensa internacional que pudo estar en Vietnam, prensa internacional que pudo estar en Afganistán, que pudo estar en Irak, que pudo estar en Libia, que pudo estar incluso en Siria a pesar de todas las dificultades terribles, pero que se podía entrar. Aquí no podemos entrar. ¿Qué ha ocurrido? Que la prensa local, los compañeros palestinos y eh, compañeros también árabes en algunos casos que vivían en Gaza, han podido romper ese matrix informativo con el que se contaba. Y por primera vez estamos viendo una masacre de grandes dimensiones retransmitida en tiempo real, que está llegando con imágenes, fotografías, información y datos a cualquier rincón del mundo. Y más de diez meses después sigue sin ocurrir nada. Es decir, el genocidio de Revenicha lo conocimos a posteriori, no en tiempo real. Esto lo conocemos en tiempo real, con oficialmente más de 40.000 víctimas mortales, sabemos que hay más bajo los escombros y sabemos que las repercusiones del contexto de hambre creado y el desplazamiento forzado, que en algunos casos es para algunas familias ya la cuarta o quinta vez, la falta de alimento, la falta de agua potable, las enfermedades, etcétera, en sí mismo también están provocando muertes que podrían alcanzar o superar los 180.000, según los cálculos conservadores de, bueno, por ejemplo, tres médicos que han cubierto varios conflictos y es que escribieron una carta de Lancet. La horquilla, como sabéis, es eh, por cada muerto directo por bombardeos y por armas, puede haber entre tres o 15 más por las consecuencias de una guerra, de un conflicto. Bueno, en este caso particular en el que hay un contexto de hambre y de dificultades y de destrucción masiva de tal envergadura, estas personas calculaban que, haciendo un cálculo conservador, por cada muerto bajo... Bombas o por, uh, o por proyectiles, entre tres o cuatro muertos más, y eso ya sería superar los 180.000 en estos momentos. Entonces, esta es una primera característica en tiempo real. Cuando no se está viendo, cuando no se está en el lugar de los hechos, a veces eso lamentablemente obliga a la equidistancia, y no con esto pretendo justificarlo. Es decir, si. Lo típico que siempre se dice. Alguien dice que llueve y alguien dice que no llueve. Bueno, pues abre la ventana y comprueba si llueve o no llueve, ¿no? Pero si la ventana está cerrada y no la puedes abrir, pues tienes que decir, uno dice que llueve y el otro dice que no llueve. Yo a veces pongo el ejemplo de, imaginemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial y leemos el siguiente titular. El rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis están masacrando a los judíos. El ministro de propaganda alemán, Goebbels, lo niega. Punto final. ¿Dónde están los hechos aquí? Bueno, pues vemos a menudo cómo esta práctica de la equidistancia se da. Pero la prensa local desde Gaza ha intentado romper este matrix y nos está contando lo que ocurre y está contándonos eh, pagando un precio muy alto, porque como sabéis, hay más de 100 periodistas muertos desde el 7 de octubre. Es la mayor cifra desde que se contabilizan los periodistas muertos en conflictos, la mayor cifra con diferencia. Eh, se está dando allí en estos momentos. ¿no? Otra característica es que estamos viendo cómo Gaza está, de alguna manera, debilitando, diluyendo, rompiendo el andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial, basado en la Carta, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Carta de Naciones Unidas y en el derecho internacional. Y estamos viendo un doble rasero que siempre lo ha habido, que el derecho internacional y los derechos humanos son a menudo derechos de quita y pon, condicionados para, por la geopolítica, pero en la actualidad vemos dos conflictos a la vez, Ucrania y lo que está ocurriendo en Gaza, y vemos cómo es el doble rasero. Ante la invasión ilegal rusa de territorio ucraniano... Hubo sanciones, suspensión temporal de relaciones comerciales, diplomáticas, declaraciones políticas contundentes, etc. Ante una ocupación ilegal que lleva décadas, la aplicación de un apartheid denunciado como tal por organizaciones internacionales de derechos humanos y una masacre en curso de esta envergadura, vemos que a día de hoy todo lo que se puede hacer no se ha hecho. Y hay muchas cosas que se pueden hacer en Naciones Unidas y luego podemos hablar de ello si queréis. Termino con, con dos ideas relacionadas con la pregunta que me hacías, eh, Mónica. Por un lado, vemos también, y creo que ya ha salido aquí el tema, cómo cualquier denuncia de la violación sistemática del derecho internacional y de los derechos humanos está siendo tachada por determinados sectores de antisemitismo. Israel ha llamado antisemita al Tribunal Penal Internacional, ha llamado antisemita a la Corte Internacional de Justicia, ha llamado antisemita a la Relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, pero se está llamando también antisemita a voces muy interesantes en la comunidad internacional, que son voces judías, a la agrupación estadounidense Voces Judías por la Paz en Estados Unidos, que están diciendo no en mi nombre. Se ha llamado antisemita al director de cine. Oscarizado este año Jonathan Glazer, judío, británico, que al recoger el Oscar como director de la película La Zona de Interés, dijo: "Me niego a que mi judaísmo sea secuestrado por la ocupación". Y por eso se le ha llamado antisemita. Se ha llamado antisemita al israelí judío Yuval Abraham que al recoger su premio en la Berlinale habló de ocupación ilegal y de apartheid. Se ha llamado antisemita a la filósofa judía estadounidense Nancy Fraser por denunciar los crímenes sistemáticos de Israel contra la población palestina. Esto hace un daño brutal a la defensa de los derechos humanos, a la lucha contra el antisemitismo, que es algo real y muy serio, y, por supuesto, a la defensa de los derechos de todos. Y es aquí donde estamos. ¿Se está cuestionando el papel de los tribunales de la Haya internacionales? ¿Se está aplicando un doble rasero? Recientemente decía el portavoz del secretario de Estado estadounidense, es decir, el portavoz del ministro de Exteriores estadounidense, para que lo entiendan todos, decía, no, es que no consideramos que el Tribunal Penal Internacional tenga jurisdicción para Israel, sí la tiene para Darfur, Sudán y Ucrania. Esto es lo que está ocurriendo actualmente y todo esto va a tener repercusiones en el funcionamiento global y en las dinámicas de la política internacional a nivel global y en las relaciones de todos los Estados, como también está dañando al papel de Naciones Unidas y luego podemos hablar de ello. Para terminar, sabéis que Jonathan Glazer, la película que dirigió, Zona de Interés, es una película que transcurre durante la Segunda Guerra Mundial en la que hay una familia encabezada por un comandante nazi que vive al lado, se, se apodera de una mansión que está situada al lado de un campo de concentración, donde se están exterminando a judíos. Eh, no se ve nunca ese exterminio, solo se oye. Es un mero ruido de fondo, es un mero ruido ambiental de fondo. Ellos están dentro de su zona de confort, la zona de interés cómodos, haciendo como que no existiera. Por eso, la pensadora judía canadiense Naomi Klein ha llamado a lo que ocurre en Gaza genocidio ambiental, porque se pretende que sea un mero ruido de fondo, un mero ruido ambiental que apenas percibimos, que se está normalizando y al que nos estamos acostumbrando. Esto, si algún día llega a la cordura, Vayan ustedes a saber si llega, quizás nunca llegue, pero si algún día llegue, nos dirán, ¿cómo sabiéndolo en tiempo real no pudisteis hacer más? ¿Qué es lo que hicisteis? ¿Cómo pudo pasar? Gracias. Otra de las eh, cuestiones más eh, seguramente fascinantes es cómo está tratando la prensa israelí lo que está ocurriendo al otro lado. Es decir, la cobertura del 7 de octubre fue extraordinaria en cuanto a cantidad, en volumen de información y en cuanto a la coaptación de todos los medios internacionales, no solamente judíos. Hoy en día me gustaría saber cómo se tratan en Israel los crímenes del otro lado, es decir, los crímenes cometidos por sus fuerzas en Gaza, crímenes muchos de los cuales están siendo documentados por sus propios soldados, que no dudan en subirlos a redes. Está creando ese tipo de, de, de actitudes, ese tipo de orgullo del mal, de, de crear el mal, algún tipo de, 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 de revulsivo para la sociedad israelí? ¿O está más cohesionada que nunca, Víctor? Eh, bueno, es que ricasco con mi detallate que está ratzal de un género gusti y Bueno, eh, yo lo que tengo que decir, para empezar, es que no soy periodista, yo soy profesor. Sí que es cierto que está buen, en... Pues, por suerte o por desgracia, en, todos, en los dos ámbitos que vamos a tratar hoy, tanto lo que es Palestina e Israel y también Afganistán. Y yo lo que voy a intentar es, eh, digamos, tener una visión lo más, voy a decir académica posible, pero en fin, lo, terminológicamente, lo más estricta posible. Bien, ¿cómo eh, se están enterando los israelíes de lo que está haciendo la IDF o el TSAHA, el Ejército israelí? Sí. Claramente sí, porque hoy en día es cierto, como decían Olga y Mikel, eh, será la primera vez, yo no, no, no he estado en sitios de guerra, en tiempos de guerra, pero no como corresponsal, por lo tanto no, no sé, eh, no se puede pasar, pero hoy en día con las nuevas tecnologías lo que has comentado tú es poner puertas al campo, no sé si es la, la decisión más inteligente que puede, que puede tomar el gobierno de Israel no dejar pasar, y el gobierno del Cairo. Con Al-Sisi a la cabeza. No sé no si es el más inteligente. Tampoco responde al, 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 al discurso típico, a la política típica de la información del Estado de Israel desde los años 60, que es la Hasbara, la conocida. ¿no? Eh, por lo tanto, sí que se enteran. Sí que se enteran. Y sí que hay protestas. Ahora bien, lo que hay que decir es que han sido y son minoritarias. Lo que hay que decir es que después del 7 de octubre. Eh, el campo de la paz en Israel ha menguado y no era un campo excesivo, pero es peor, no tanto el, el campo de la paz ha menguado, sino ha, ha menguado el campo de al menos decir lo de llamar una cohabitación que en una convivencia. Es decir, eh, porque además muchos de los kibutzin atacados en ese ataque terrorista de Hamas. Eran kibbutzins, pues de los pocos que quedan todavía de esa idea romántica incluso de la izquierda, que son los menos ya, ¿eh? porque es una idea además. El kibbutzín es más una idea que una realidad desde sus inicios, ¿eh? pues, no supuso nunca un gran porcentaje del Producto Interno eh, Bruto de Israel y fue un elemento ideologizador sobre todo de la izquierda israelí, del laborismo israelí concretamente. ¿no? Por lo tanto, pues, algunos de esos que daban, que ayudaban a los gasatíes y demás, y pues hay víctimas de ese tipo, ¿no? Y de otro tipo. Entonces sí que se enteran. Lo que pasa es que es una sociedad que lo decía muy bien Miquel, que es capaz de hacer un concierto al lado de la valla de Gaza y porque se normaliza. Nosotros estamos en el País Vasco. Nosotros hemos vivido una situación que de alguna manera la normalizamos cuando existía ETA. Por lo tanto. Estas actuaciones del ser humano no nos deben de sorprender. Lo, lo que, hay que se, No nos deben de sorprender, pero se dan. ¿Por qué? Porque a pesar de todo se quiere vivir. Y bueno, ya sabemos de la vitalidad, cualquiera que haya estado ahí, ya sabemos de la vitalidad de cierta parte de la población israelí. Hay un, como dos especies de Israel. Un Israel cada vez yo creo mayor y sobre todo más, más influyente en la política, que es todo el, nacion, el ultranacionalismo ultrarreligioso. Eh, lo que yo denomino en los diferentes artículos escritos el mesianismo político, incluso hasta el canismo, que hablaríamos ya de terrorismo judío, que ha asesinado a judíos o judías por ser del colectivo LGTBQ o similares, y por supuesto árabes. Entonces, eso es una evolución que, y aquí es lo importante de, de focalizar sobre Israel. ¿Esto solo pasa en Israel? No. Es decir, Israel y el sionismo es un hijo de Europa, porque es un movimiento nacionalista que nace en Europa y establece que el hogar nacional judío ha de ser la tierra bíblica de Canaán, que es Israel, que está en la península de Palestina. Y cuando comienzan ese proyecto, todos los dirigentes, todas las cabezas pensantes del sionismo político tienen dos características, básicamente. Uno, que son liberales. Segundo, de mayoría de izquierdas, vamos a decirlo así. Cuando aterrizan en, o no aterrizan, porque no en avión, en barcos, cuando llegan a las costas de Palestina, empiezan a implementar un proyecto nacional que tiene las estructuras que ellos tienen en su cabeza. Que son las del Estado-nación de donde vienen. Y ese es un elemento que es nuevo en la zona de Palestina. Y hay un proceso, primero, de compra al Imperio Otomano de tierras, porque era quien estaba dominando ese sector, y luego unas políticas de ocupación. El sionismo, por tanto, es hijo de Europa. Entonces, es hijo de Europa, y cuando en Europa estamos viendo el auge de la extrema derecha y del iliberalismo que se dice, de esto también sucede en Israel. Por lo tanto, y además sucede en Israel, claro, y cuando sucede en Israel sucede en un contexto que es muy especial, que es en el contexto del conflicto árabe-palestino, que cambió a palestino-israelí y que no sabemos ahora si va a ser otra vez árabe-palestino-israelí. ¿Eh? Entonces... Sí, que sí, que Y de hecho, yo el otro día eh, leía, creo que era eh, en Hared Es un periódico pues, liberal, se suele decir que es como el país aquí. En fin, yo ahí ya no voy a entrar mucho, pero es un periódico de lo más liberal en hebreo. Y se está, se, se, eh, Harez se hace eco de las, del trato degradante y además lo subtitula como Abu Ghraib israelí, del trato que la IDF está dando a los presos, a los detenidos de Gaza. Algunos eran de Hamas. Y otros seguramente que no. Eh, por tanto, sí. Pero eh, yo lo que sí me gusta en, al, al tratar. Yo, yo tengo una perspectiva del Oriente Medio desde mi, desde mi concepción, desde mi trabajo académico, que es estudiar el Oriente Medio desde la creación del Estado de Israel y lo que ha supuesto todo eso. Entonces. Es importante poner el foco en Israel, pero es importante ampliar el zoom, ya que estamos aquí de de, de entre periodistas y periodistas audiovisuales y ver Que efectivamente el conflicto tiene muchas aristas. Creo que era hace. No sé si se puede citar a Arturo Pérez Reberto hoy en día, o está, o está mal. Pero decía que el que, que, el que vaya a Oriente Medio y piense que todo es blanco-negro, pues, dice muchas butades, o sabe poco o dijo alguna palabrota, ¿no? El, el Arturo Reverte Entonces, es muy matiz. Entonces, eh, eh, si ponemos la lupa a Israel, hay que ponérsela? hay que ponérsela, hay que ponerle la lupa a Israel a, a, también a todo lo demás. Con proporcionalidad, yo aquí ya casi hablaría como antiguo profesor de periodistas en la Facultad de Lejona. Eh, ampliar el foco. Es decir, estamos ante, desde el punto de vista, yo conozco bien la sociedad israelí, desde el punto de vista de la sociedad israelí, estamos ante lo más duro que han vivido muchas generaciones. Incluso, no solo se habla del 11S, fue el 11S nuestro, no, no es que se habla a algunos dirigentes políticos han hablado de que después de la Shoah es el mayor exterminio de población judía. ¿Eh? O la Shoah es el holocausto. ¿Vale? Yo ahí no voy a entrar. Y además, yo hoy voy a recomendar varios libros. Esto a, va a ser divertido, porque va a haber películas y va a haber libros. Eh, y dice Ertal, eh, La nación y la muerte, el discurso de la Shoah en la política israelí. Este es un libro que fundamental para entender esto. Entonces, el, la, la mentalidad que tiene Israel y la mayor parte de los israelíes es la siguiente: el, el, el pueblo judío ha sido un, un pueblo perseguido y hacen la expulsión de, la, de bueno, la destrucción del segundo templo, expulsión de las comunidades judías de, las, de la península ibérica, de los reinos peninsulares, 1492. Eh, la, digamos, el, la no, el no triunfo de la Haskalah, o es la, el renacimiento judío, la ilustración judía, los progromos y terminaríamos con la Shoah. Es en ese contexto donde nace el sionismo. El sionismo es previo a la Shoah, al holocausto, porque el sionismo hace 1895, pero lo que conlleva el Estado de Israel es ese holocausto. Entonces, esa amenaza existencial. Es cada vez que son atacados, es como una especie de campana que dice, ¡eh! Estamos a punto de la guerra civil, como dijo el presidente Herzog, en las manifestaciones, que yo estaba por ahí, en las manifestaciones en contra de la, de la ley del Parlamento para cargarse el Supremo Israelí. Con algunos dirigentes de la ultraderecha supremacista judía israelí diciendo que hay que terminar con los judíos liberales de la otra parte del país. Sucede el 7O y esto parece, desaparece, no, esto se matiza. ¿Por qué? Porque vuelve esa mentalidad. Esa mentalidad ha hecho que cada vez la costra de la sociedad israelí frente a lo que pueda hacer su, su, su ejército en determinadas ocasiones sea cada vez mayor. Y sí, yo siempre suelo decir que Israel en ese sentido tiene dos amenazas existenciales desde mi punto de vista. Una es de carácter militar y con una cierta factibilidad, que sería Irán, que ya podremos hablar, que muchas veces no es que no sea real, pero no va más allá de la retórica. Yo no tengo dudas de que Irán se nuclearizará, y eso también va a cambiar la geopolítica en el Medio Oriente, pero no pasa a ser de la retórica. Es decir, Israel es un cáncer, el sionismo es un cáncer, hay que estirparlo, hay que, hay que, ese es el continuo, ¿no? y de varios de sus acólitos. Pero para mí... La, el gran problema existencial de Israel es la no resolución, es las consecuencias que tiene la no resolución del conflicto con los palestinos. El no hacer caso al derecho internacional, el no respetar las sucesivas eh, resoluciones de Naciones Unidas, eh, el no poner fin a una ocupación que en, en, en virtud del derecho internacional... Ocupación es aquello que sucede después de 1967 y no lo anterior. Lo anterior es un hecho histórico, pero no es jurídicamente vinculable ni tratable como ocupación, desde el punto de vista jurídico. Eso ha hecho, y ese apoyo internacional, cada vez menor, pero cualitativamente determinante, eso ha hecho que eh, Israel se vaya creciendo, creciendo y creciendo. Y encima pues poco a poco muchos estados árabes han ido teniendo relaciones con Israel. Y ha hecho pensar a Israel que esa capacidad de surfear y de andar por encima de la ola de todo el derecho internacional es algo never end story, ¿no? o sea, una historia interminable, que es aceternum. Pues no será nunca, nada es aceternum en este, en, este, en este planeta. ¿Eh? Entonces, esta reflexión quiere decir que lo que quiere decir es que... Eh, el, el Estado de Israel, en su legitimidad de existencia como Estado democrático judío, tiene, eh, desde mi punto de vista, y esto lo digo netamente como académico, eh, tiene, ha ido empeorando su calidad democrática. Y solo hay que ir a los Scores, estaba mirando esta mañana uno, pues, no, ahora cuando venía y tal, y evidentemente está bajando. ¿Eh? Es decir... Eh, Por tanto, y perdo, perdonar por alarrarme, sí que, sí, que, sí, que, sí que se enteran, claro que se enteran. Yo te, sigo, sigo en Instagram y tengo alguna, me cruzo algún mensaje con ella, con la cantante Noa, con una de las principales activistas, con esa minoría, Standing Together, con Alon y demás, con el ACRI, la Asociación Israelí por los Derechos Civiles, con Betselén, Con mis amigos de Tel Aviv, de la Universidad de Tel Aviv. Que es una, uno cuando entra a la Universidad de Tel Aviv, en el campus lo primero que hay es un monumento que dice este campus asienta sobre un antiguo poblado de palestinos que fue ocupado. O sea, hay memoria también, pero evidentemente el, ya la sociedad israelí venía mermada. El 7O sería engañoso decirse que ha hecho que la indiferencia hacia primero el sufrimiento palestino sobre todo el de Gaza, y segundo, hacia lo que hacen las, las IDF, pues sea, sea menor. Y termino. Si a esto añadimos que Israel es un país en armas, con, con, con conscripción perdón, obligatoria y con reservistas, que de repente hoy estás trabajando, mañana eh, te llaman para ir a la, a la reserva y esta vez tienes que ir a pegar tiros y te matan y no sé qué, no sé cuántos, pues claro, eso todavía. hablo desde el punto de vista israelí, ¿eh? Eso todavía lo que hace es... Enfervorizar y endurecer más a la sociedad israelí. Entonces, claro, esto es, por eso decía que es uno de los, para mí es el mayor eh, problema existencial que tiene el Estado de Israel: que los israelíes acaben con, con su propio Estado mismo y con el etos democrático que suponía el sionismo la sociedad, decía Gideon Levy, el otro día en otro artículo de Haaretz. Haaretz eh, tiene una edición en hebreo y otra edición en inglés. A veces cambian los contenidos. Las, eh, los artículos de Gideon Levy casi nunca cambian. Y decía que lo que más miedo le daba era precisamente una sociedad sin alma. ¿Qué va a ser de una sociedad sin alma? Es decir, no ver el sufrimiento del palestino, no ver el sufrimiento del otro. Da lo mismo. Pongamos un X en el palestino. ¿no? Una de las cosas más preocupantes, voy a ir más, siendo un poco más breve porque no quiero dar eh, turno a preguntas. Miquel, es que Benjamín Netanyahu parece haber encontrado una, una oportunidad unidad para dirimir muchas guerras pendientes, eh, entre ellas Irán. Ha vuelto a elevar la retórica con Irán, ha vuelto a elevar, por supuesto, no solamente la retórica, sino también los ataques contra, contra Hezbollah. Y esto nos aboca a una guerra regional en la que siempre estamos abocados, quiero decir, desde hace 20, 25 años, siempre estamos abocados a esa guerra regional, pero creo que nunca en los últimos, desde luego, 25, 30 años hemos estado tan cerca, precisamente porque Netanyahu tiene mano libre para hacer y, y, y nadie se le ha le contesta, eh, Miquel, ¿qué consecuencias puede tener una... ¿Crees que se va a llevar a cabo finalmente esa ofensiva generalizada en tres frentes, como promete Netanyahu? ¿Crees que le está la Junta Mayor le está cortando un poco, le está frenando un poco a la hora de hacerlo? Y en el caso de que ocurriera, ¿qué escenario tenemos que esperar? Bueno, estamos ante, ante la gran partida ¿no? de, de, de Netanyahu, sin duda, en, en, en lo que es el tema de, de Irán. Eh, un país al que le tiene ganas desde hace mucho tiempo. ¿no? Y, y por eso, precisamente, el tema de la, de la nuclearización de, de Irán, que parecía una, una línea roja para el régimen, eh, yo creo que ha dejado de serlo también. E incluso pues ya se, se debate la posibilidad de tener el, el, el arma atómica, como, como puede ser el caso entre, entre India y Pakistán. ¿no? Eh, y, y algunos analistas, incluso regionales, lo ven como el factor que podría llegar a estabilizar la zona eh, cuando. Puede ser perfectamente todo lo contrario, ¿no? eh, si vemos armas nucleares en, en, en los dos países. Eh, lo cierto, y antes yo creo que hemos hecho también esta reflexión, ¿no? que es, eh, estamos en una parte del mundo que cuando estás esperando que pasa algo, eh, no pasa. Eh, yo el día siguiente del asesinato de Hanille me fui pitando y uso de mí y no pasó nada. Los iraníes no respondieron. Eh, y sin embargo, cuando no esperas nada y todo parece estabilizado como el 7 de octubre, pues estás, ¿no? eh, te ocurre una, una tormenta de estas, de estas dimensiones. Eh, aquí, el, eh, digamos que la madre del cordero sigue siendo Gaza. O sea, mientras que no haya un alto el fuego en Gaza, eh, están las puertas abiertas para, para cualquier escenario posible en, en, en los diferentes frentes. Eh, unos frentes que Irán ha activado también de, de una forma pues eh, progresiva y, y con una intensidad diferente. ¿no? Pero sin duda alguna, el que más les preocupa a los, a los israelíes es el, el libanés por la proximidad y por la potencia de fuego que tiene una milicia como Hezbollah, que ha estado combatiendo en, en Siria, digamos, eh, graduándose ¿no? en, en, en defensa de, de Bashar al-Assad y, y combatiendo contra, contra el Estado Islámico, por ejemplo. ¿no? Eh, con lo cual, esta es ahora mismo eh, un, una amenaza real por, por proximidad y, de hecho, este fin de semana. Hemos vivido desde la guerra de 2006, yo creo que es el momento de máxima intensidad de, de, de choque entre, entre Hezbollah e Israel. Eh, pues quedan muchísimas cuentas pendientes después de esa guerra de, de 2006 entre los dos. Sin embargo, mi impresión, al menos lo que hemos visto hasta ahora, es que no están sobrepasando eh, el statu quo, digamos, de este de este choque que tienen. Es una bestialidad, se están lanzando, han participado más de 100 aviones de combate israelíes, Hezbollah eh, lanzó más de 200 cohetes y, y drones, sin embargo, esto, eh, por desgracia, también se ha normalizado. Es algo absolutamente normal, pero se ha normalizado y ahora mismo hay una situación que era eh, absolutamente imposible de pensar en Israel y es que toda la parte norte del país está vacía. No van a empezarle el curso en la escuela a los niños porque eh, su país no puede darle seguridad, no saben lo que va a pasar. Y esto es algo que nunca, que nunca les había pasado. Por lo tanto, eh, la, eh, eh, sin haberse eh, convertido en una guerra total, en una guerra abierta, ya se ha convertido en un conflicto eh, cronificado que está impidiendo la vida normal en, 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 en Israel y, por supuesto, al otro lado de, de la frontera, ni qué decir, ¿no? en, el, en, el, en el sur del Líbano. Eh, los israelíes, después del 7 de octubre, están obsesionados con recuperar lo que es la disuasión, eh, la capacidad de disuasión. Es decir, bueno, tú me das uno y yo te doy diez. ¿no? Es lo que, lo que están intentando de recuperar de manera, de manera apresurada y no, y no, no consiguen. No consiguen hacerlo porque, porque esta vez les están respondiendo. De una manera, por supuesto, eh, comparar la potencia militar que tienen los israelíes con el resto de, de, de ejércitos de la, de la región, pues no hay. no hay no hay color, ¿no? no se puede comparar desde el punto de vista militar. Eh, sin embargo, la amenaza se para mí se mide en no poder dar seguridad a tus a tus ciudadanos, eso es algo que se perdió el 7 de octubre. Eh, ahora hay miedo en el país, que es algo que no había. Y aparte de miedo, hay una división interna muy fuerte. ¿No? La figura de Netanyahu divide a los israelíes, los tres partidos en, en, en dos. no. Aunque en el tema de Gaza, yo creo que hay una, como dices, hay una, hay una unidad de pensamiento bastante generalizada. En lo que está haciendo la IDF, en lo que está haciendo el ejército, es seguir adelante y acabar de una vez por todas con, 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 con el problema de Gaza, que es, que es un, un, dolor de, un dolor de cabeza para, para los israelíes desde el comienzo de la ocupación. En esta marcha hacia adelante. Que, que, que vemos en, en Israel de seguir avanzando sin afrontar el, el verdadero problema que tienen, que es el conflicto con los palestinos. Lo tienen que solucionar en algún momento eh, por muchos acuerdos Abraham, por muchos acuerdos que lleguen con Emiratos Árabes Unidos, con Marruecos, con Sudán. El conflicto sigue ahí. <laughs> el conflicto sigue ahí. Y en algún momento eh, va a ser necesario un líder eh, pa, pa, pero para solucionar los conflictos eh, lo más fácil es, es esto, ¿no? es, es lanzar, eh, es bombardear, es atacar, es... es, es... Lo, lo difícil es sentarte y llegar a un acuerdo. Eso es lo difícil. Para eso se necesitan líderes de verdad. Eso lo tiene que hacer un líder de verdad, sentarte y, y ceder, eh, dar, eh, eso, llegar a una negociación. O sea, es, es lo más complicado. O sea, la paz es mucho más complicado que la guerra. La guerra es facilísimo. Y sobre todo si tienes el arsenal que tiene, que tiene Israel. O, o, es que es, es, es facilísimo. Lo difícil realmente es sentarte y negociar y, y, y llegar a un acuerdo. Y, y lo que estamos viendo también... Eh, 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 lo que estamos viendo en, en, a, a la hora del, del contagio regional eh, estamos viendo que los frentes que se han activado son básicamente eh, grupos vinculados con irán pero qué pasa con los países árabes? los países árabes vemos que una cosa es la situación en las calles del mundo árabe ese apoyo a la causa palestina pero por otro lado los gobiernos árabes lo que nos están demostrando es que tienen más miedo a hamas que a israel tienen miedo al islam político. Los diferentes regímenes, los diferentes líderes tienen terror a, a tener un, una sucursal de los hermanos musulmanes en sus países. No quieren ni verlos. Porque la gente les va a apoyar. Y lo saben. Y eso es un fenómeno que también se, se, se ha acentuado a partir de cualquier manifestación de solidaridad con Palestina, por ejemplo, en países como Marruecos, eh, pues tienen que tener mucho cuidado. Porque si les vinculan con, con, con Hamas, por ejemplo, ¿no? está absolutamente perseguido. Por lo tanto, es, es esas dos versiones nos hemos encontrado que son al final eh, son, son los iraníes, los, los únicos que han activado digamos, a sus proxies en la región para, para dar una respuesta militar. Y estamos viendo esta, este, esta, esta situación en que bueno, países, sobre todo como. Yo, yo señalo siempre a Egipto, ¿no? que. que, que la verdad es que no esperaba mucho más, ¿no? pero, pero algo sí, sobre todo después de lo que estamos viendo. Yo pensaba que Egipto sí que podía jugar un papel muchísimo más importante a nivel humanitario, sobre todo. ¿no? Y no lo está haciendo y no lo va a hacer. Y si no lo hace es sobre todo por jamás, ¿no? por, por el miedo que tiene a, un, a una franquicia de los hermanos musulmanes. Eh, por lo tanto, el, el, mientras que no hay un alto el fuego en Gaza, el, el riesgo a que nos despartemos cualquier mañana con, un, con una con una guerra, digamos, ya a nivel regional, con otros frentes abiertos a, a muchísima mayor intensidad, existe. Y sobre todo es que después del 7 de octubre estamos viendo cosas que no imaginábamos, estamos normalizando, lo que es totalmente normal. Eh, hemos visto cosas como a Irán lanzar 300, 300 drones y misiles. Eso no, es que eh, hemos visto caerse al helicóptero del presidente de Irán. Por ejemplo, hemos visto, hemos visto lo mismo que le pasó a los israelíes el 7 de octubre. Mismo. Algún día conoceremos una investigación, ¿cómo es posible que pasara eso? Cualquiera que hemos estado en Gaza, decimos, pero ¿cómo es posible que una furgoneta, una pick-up con milicenos de Hamas llegue a Fakim, a 35 kilómetros, y nadie les pare? Es algo absolutamente impensable. Bueno, pues estamos en, esa, en ese nivel y, y, y viendo este nivel, de hecho, y mientras que no haya un, un, un alto el fuego, en cualquier, cualquier momento nos podemos despertar con un... Con un estallido a gran escala, aunque de momento, desde luego, las diferentes partes están intentando ser contenidos. Sobre todo me refiero a Hezbollah, porque lo que pueden hacer los, los, los hutíes desde el Yemen pues es mucho más puntual, mucho más alejado a, a lo que es el epicentro del conflicto que sigue siendo Tierra Santa. Claro, de regímenes árabes que no representan a sus poblaciones. Ese es el problema, luego. que van completamente a, con, con sus intereses, no, con su agenda etcétera. Sí, pero como defienden nuestros intereses, son regímenes árabes que. que, que que nos parecen absolutamente legítimos, como por ejemplo el de, el de Egipto, ¿no? bueno, que cuenta con... No, no a todos nos parecen absolutamente legítimos, bueno, pero que, que sí, sí, para Occidente ¿Para lo son. No. Claro, Occidente lleva mucho tiempo jugando. Pero en Occidente con pasa fútbol. igual, una cosa es el apoyo en las calles a la cosa palestina, las manifestaciones que estamos viendo, y otra cosa son las autoridades, lo que son los gobiernos, las, las, la, lo que comentabas, que, sí. no sé, que no se están tomando ningún tipo de, de medidas después de, de estar viendo en directo lo que estamos viendo en, en, en la franja de Gaza. No hay ningún tipo de medida política de peso. No me refiero a medidas simbólicas. Ya hemos pasado la, el momento de las medidas simbólicas. Es el momento de, de medidas serias, medidas de peso. Y, y, por desgracia, yo creo que el único actor con capacidad de influencia real sobre el terreno es Estados Unidos. Y desde Estados Unidos eh, y, y Europa es, es, sigue el, el camino que marca Estados Unidos. Por lo tanto, mientras que en Estados Unidos no haya un mínimo cambio, eh, en Europa vamos a tener muchas medidas simbólicas, pero a nivel práctico eso no consigue nada. Claro, pero esa es la cuestión. Quiero decir, mientras los regímenes o los gobiernos vayan por un lado y la ciudadanía vaya por otro y los individuos vayan por otro, yo creo que hay, tenemos que esperar, por ejemplo, un aumento de la, de, de la radicalización religiosa y no religiosa, de la radicalización secular, de la radicalización de la extrema derecha que está asumiendo filas con Israel, incomprensiblemente dentro, imagino, de su, de su narrativa, pero que lo han conseguido. Imagino que tenemos que esperar también un resurgimiento del Estado Islámico, como se quiera llamar a nueva versión 2.0 beta, una nueva las versiones de movimientos fundamentalistas que, se, acopien, que se, apropien, se apropien de alguna manera de la crisis para, para intentar tomar el poder ¿no? y, hasta cierta manera, hasta qué punto estamos provocando con nuestro silencio todo este tipo de, de del auge del radicalismo político-religioso, etcétera. Bueno, yo diría que la otra orilla del Mediterráneo está hoy mucho más lejos que, que antes. Eh, la desafección, la falta de credibilidad eh, que está mm, adquiriendo ante la mirada de... Mm, de la población de Oriente Medio, pero también ante la mirada de las poblaciones y de la ciudadanía en Europa y en Estados Unidos hacia sus gobiernos es grande. Y esto va a ser un problema también para las elecciones estadounidenses. Yo acabo de llegar de Estados Unidos, he estado ahí unas semanas. Estuve cuando Netanyahu estuvo en Washington, hablando frente al Congreso. Estuve tanto fuera en la calle viendo las manifestaciones como también eh, dentro. Eh, como sabéis, pues obtuvo muchos aplausos a lo largo de su discurso discurso en el que hubo algunas mentiras y algunas tergiversaciones y hay algo llamativo en, en ese viaje ¿no? que duró casi una semana de Netanyahu en el que se reunió con el presidente, con Kamala Harris, con Trump y por supuesto recibió grandes apoyos del Partido Republicano fundamentalmente pero también de una parte del Partido Demócrata y hubo otra parte del, del Partido Demócrata que quiso ponerse de alguna manera de perfil no yendo al Congreso para no tener que decidir qué hacer ante el discurso de Netanyahu y luego hubo una minoría del Partido Demócrata, algunos congresistas, que son los llamados los congresistas del escuadrón, de Squad, eh, que sí se mojaron y que pidieron, bueno, evidentemente criticaron a Netanyahu, condenaron las violaciones del derecho internacional por parte de Israel y están pidiendo en algunos casos un embargo de armas. La única que puso su cuerpo ahí fue la congresista Rashida Tlaif, que es palestina-estadounidense, que sí que quiso estar presente y posicionarse con un pequeño cartelito en el que condenaba los crímenes israelíes en Gaza. Eh, hay eh, una normalización de la deshumanización que evidentemente se está percibiendo no solo en Gaza, sino también en todo Oriente Medio. Pero también lo percibimos aquí las sociedades europeas, eh, determinados sectores, y también en Estados Unidos. Esa deshumanización, desde mi punto de vista, es el eje vertebral que define nuestra actualidad. Cualquier historiador o historiadora honesto del futuro la subrayará para definir nuestro presente. Se aplica a otros sectores, por ejemplo, a la población migrante, ¿no? que es como números abstractos, esa población a la que se empuja afuera, se externalizan fronteras para que cada vez muera más lejos de nuestros territorios y de nuestras conciencias, pero en concreto se está aplicando de manera brutal y masiva eh, sobre... La población palestina. ¿Por qué decía antes y subrayaba la no presencia de la prensa internacional, salvo alguna presencia durante horas de algunos periodistas empotrados israelíes y algún estadounidense? Porque, ¿qué pasaría si se asentaran en Gaza corresponsales estadounidenses, británicos o franceses, conocidos en sus países y contaran cada día? Los niños y niñas que están muriendo nos contarán sus historias. Las mujeres, los hombres, la falta de agua, la falta de luz, la falta de alimentos. ¿Qué pasaría si esos grandes nombres estuvieran allí? Todo habría sido diferente. Y esa deshumanización, ese racismo existe. Es un racismo que cuestiona permanentemente la palabra de los palestinos que están denunciando lo que allí ocurre. Eh, olvidé antes una cosa antes de proseguir contestando a la pregunta muy rápidamente. Cuando subrayaba algunas características inéditas, otra es que a pesar de la normalización de esta impunidad, han ocurrido cosas que nunca habían ocurrido. Por primera vez, el Tribunal Internacional de Justicia ha admitido a trámite una denuncia por genocidio contra Israel. Por primera vez un fiscal jefe del tribunal penal internacional, que es la otra corte de la haya, ha solicitado una orden de detención contra los dos máximos mandatarios de el gobierno israelí, que es un gran aliado de estados unidos. es decir, estamos viendo cómo hay un camino hacia el abismo que rompe ese andamiaje construido tras la segunda guerra mundial, basado en el intento de construir y de dar fuerza al derecho internacional y a la Carta de Derechos Humanos, pero por otro lado vemos que hay intentos que obtienen resultados, son insuficientes, se puede hacer mucho más. A la Sudáfrica de la apartheid se la suspendió como integrante de la Asamblea General de Naciones Unidas, por ejemplo. Hay voces que están demandando eso, pero para eso se necesita presión, para eso se necesita movilización política y diplomática y voluntad de hacerlo. ¿Qué ocurre? Y voy terminando. Que por un lado están las palabras y por otro lado están los hechos. Y aquí, una y otra vez, tenemos que fijarnos en los hechos. El bla, bla, bla va por un lado, los hechos por otro. Y con respecto a la cuestión palestina lleva siendo así, además, décadas. Es decir, hace mucho tiempo no ha habido ningún gobierno estadounidense, desde hace más de tres décadas, que no diga que es favorable y que defiende y apoya la solución de los dos Estados. Pero, al mismo tiempo, vemos cómo sigue apoyando a los sucesivos gobiernos israelíes que han ido aumentando progresivamente la ocupación ilegal israelí en los territorios ocupados palestinos, violando varias resoluciones de Naciones Unidas y el derecho internacional. La mayor ayuda militar anual que Estados Unidos da a un país en el mundo es la que da anualmente a Israel. Desde octubre hasta ahora, Estados Unidos ha enviado... toneladas de armamento. Hoy acaba de llegar otro paquete. Acordémonos que las palabras nos decían que Baide dice que no quiere que continúe eh, la masacre en Gaza y que Rafah iba a ser la línea roja. Esa línea roja ya ocurrió y ya se traspasó. Rafah fue atacada y desde entonces hasta ahora han seguido enviando más paquetes de armas. Por cierto, Rafah como línea roja ha sido subrayada por dos de los máximos expertos en el estudio del genocidio y del holocausto, que son dos judíos, uno de ellos, Ariel Neyer, que de niño tuvo que huir del holocausto, fue el fundador de Human Rights Watch, una de las personas, el máximo responsable de que el Tribunal Penal Internacional se fundara y fuera hoy una realidad. Y ha escrito recientemente diciendo, pensé al principio que no, pero lo de Rafa marca antes y un después, estamos ante un genocidio. Como también lo ha dicho Omar Bartov, también otro judío ex soldado eh, del ejército israelí, y académico y experto en el holocausto y en genocidios, y ha subrayado lo mismo. Y sin embargo, esas armas siguen llegando. Esto es eh, el orden internacional, esto es la geopolítica. Egipto. Egipto es un país... ¿Qué habría hecho Egipto si no hubiera pasado por ese aplastamiento de... durante las revueltas árabes, durante esas manifestaciones, como denuncia Amnistía Internacional y Human Rights Watch? Hay más de 50.000 presos políticos en las cárceles egipcias actualmente. Hay una gran represión. Cómo sería Oriente Medio con un Egipto verdaderamente libre y democrático. Es el país árabe más poblado del mundo, por su territorio pasa el Canal de Suez de una importancia comercial y geoestratégica trascendental. Hay un antes y un después en la región marcado por la firma de la paz entre Israel y Egipto en los Acuerdos de Camp David. Con respecto a la sociedad israelí, tengo, cuento una anécdota rápidamente y con ello termino. Sabéis que recientemente el Parlamento israelí votó si aceptaba o no el derecho a autodeterminación de los palestinos. Una abrumadora mayoría votó en contra. Standing Together, que lo mencionaba antes el compañero, eh, he entrevistado a alguno de sus portavoces, es una asociación, una de las pocas organizaciones donde hay palestinos israelíes, y subrayan, yo le preguntaba, ¿qué, qué representantes para la paz hay actualmente? Porque como decía Miquel... La paz es más difícil que la guerra y estamos en momentos muy belicistas que definen nuestra actualidad. Y siempre al final del camino va a tener que firmarse una paz, pero sin embargo se apuesta por la perpetuación del, del belicismo y de la guerra. Y cuando les preguntaba a esta gente de esta organización decían: Es que actualmente apenas hay representantes para la paz en el Parlamento. Esto es lo que ha ido cambiando en Israel a lo largo de los años. Nurit Pelet es una académica judía israelí a la que conozco desde hace muchísimos años. Ella da clases en la Universidad de Jerusalén, antes las dio en la Universidad de Tel Aviv. En 1997 perdió a su hija pequeña en un atentado de Hamas en Jerusalén y siempre ha seguido defendiendo una postura contra la ocupación ilegal y contra el apartheid, denunciándolo públicamente, con lo que eso conlleva en su sociedad. Cuando se produjeron los atentados de Hamas el 7 de octubre, ella tenía familia en el kibutz Beri y además conocía a una pacifista que, que murió ese 7 de octubre, eh, una mujer muy, muy conocida. Y ella escribió en un chat privado de profesores universitarios de su universidad una reflexión, citando a Sartre y a Fanon, que es la siguiente. Cuando la bota de hierro del opresor lleva décadas aplastando al oprimido o al ocupado, si este una mañana puede abrir el rabillo de un ojo, ¿qué mirada esperas ver? Y añadió esa, hemos visto esa mirada. Bueno, en esos días el ministro de Educación israelí... Decía, quiero nombres, 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 quiero nombres. Nurit Pelet, como otros, fue denunciada por alguno de sus compañeros por decir eso en ese chat privado de WhatsApp y fue suspendida temporalmente como profesora en su universidad. Algo que denunció públicamente a través de su abogado estadounidense que escribió un artículo muy interesante en el New York Times. Este es el escenario en el que se está desarrollando los hechos a día de hoy en Israel. Un Israel. Que, que se concibe a sí mismo como un Estado judío, lo cual implica tener que seguir manteniendo una mayoría judía. A través de qué herramientas, a través de qué procesos, Va, en el pasado hubo una limpieza étnica. Actualmente hay un régimen de apartheid contra la población palestina para apartarla. Otro Israel es posible como otra Sudáfrica del apartheid fue posible. Pero para eso se necesita voluntad y para eso se necesita presión por parte de todos los gobiernos y de todas las sociedades. Una última pregunta. Una última pregunta antes de dar paso al turno de preguntas. Hablando precisamente de esa, cómo se está rediseñando la, la fisonomía, digamos, de Oriente Próximo, hablabas con mucho acierto, Víctor, de ese mesianismo ultrarreligioso que se ha apoderado de la cúpula del poder en Israel. Se ha dejado entrada, ha sido progresivo, a grupos ultraortodoxos. ¿Es ahora mismo imaginable un Israel donde la religión no se infiltre en el poder, en la, en, en, quiero decir, en todos los organismos de poder, se está convirtiendo en una especie de pues eso, califato? Rabinato, se está convirtiendo Israel en exactamente lo contrario de lo que pretendía. Están. Bueno, eh, eh, no, vamos, va, el, los religiosos en Israel, en los gobiernos de Israel, van a estar y van a seguir estando. Yo hice la tesis sobre aquello. Eh, el, la presencia de los partidos religiosos en los gobiernos de Israel desde el 48, desde el 49, que se hacen las primeras elecciones como Estado de Israel. Es constante. Y constante quiere decir que no ha habido ningún gobierno en el Estado de Israel donde no haya habido partidos religiosos. Ahora bien, ¿cuál era el peso de los partidos religiosos antes y cuál es ahora? Pues voy a sorprender al personal, muy similar. ¿Qué ha cambiado? Que los que han crecido son el mesianismo político, el nacional religioso, los ultranacionalistas que son ultrarreligiosos. Ahí tendríamos que diferenciar entre algunos que son ultranacionalistas y ultrarreligiosos y otros solo ultranacionalistas. Y el ultranacionalismo no solo es, de, es del, del Jordán al Mediterráneo, sino la tierra de Canaán, que para que se hagan una idea, iría desde el Nilo hasta el Éufrates. Eso, evidentemente, es difícil. Pero es constante. ¿Por qué? La explicación ahí es el sistema electoral israelí, que es discusión única, en las primeras elecciones, solamente prácticamente para formar parte de la Knesset, el Parlamento israelí, era necesario el 0,5%, el 1%, con lo cual una comunidad de vecinos textual podía entrar al Parlamento. Había un dirigente, Ben Gurion, el padre de Israel, que como buen laborista, su principal enemigo eran los comunistas. Es decir, cualquier buen socialdemócrata de la época de los años 50-60. Eh, su principal enemigo no era la derecha, era el Partido Comunista. Y el primer, el primer partido de las elecciones, si no me equivoco, y creo no equivocarme, fue el vota, el que es el, partido laborista, el actual Partido Laborista Israelí. La segunda fuerza, y no me equivoco, es Mapam, Comunismo Israelí. Tercero, Herut, el que luego sería Likud. ¿Eh? Bien, y luego dos o tres partidos religiosos. Y aparecían los primeros Meretz, que es la, la Izquierda Unida Israelí, vamos a decirlo así, o el Podemos actualmente, bueno, como queramos. Ben Gurion, Mapan y Herut tenían una idea de una constitución cerrada en el Estado de Israel. Ben Gurion no la tenía. Quería tener las manos libres para ir haciendo el Estado eh, ahí. El libro de Sheff Esternal es fundamental, los mitos fundacionales del Estado de Israel. Sheff Esternal es un historiador de la. ya murió, catedrático de la Hebrea de Jerusalén. Yo, en mi primer viaje, en mi primera estancia, la primera universidad que estuve fue la vera de Jerusalén y estuve con él. Y es el experto por antonomasia de los fascismos europeos. Él tra... hizo una tesis muy buena sobre la Cruz de Hierro francesa, que es la... los... el fascismo francés. Y a partir de ahí trabajó mucho todo el discurso israelí. Entonces. Eh... Eh, Ben-Gurion viene a decir, mira, ¿quién, ¿quiénes van a respetar así eh, mi, lo que yo quiero? Que no haya una constitución cerrada para que no tenga las manos atadas. Los religiosos. Para que los religiosos vengan conmigo, ¿qué hay que darles? Pues las yeshivas, el sabat, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Eh, ahí es la entrada de los, de los ultraortodoxos, pero no ultranacionalistas. Incluso hay ultraortodoxos que son como me cura cartay, que son los antisionistas. Es decir, tenemos aquello, es un lío. Entonces, eh, esa es la entrada. Por lo tanto, hasta ese momento siempre ha habido. Yo hice con Ignacio de Azor, hicimos un libro, Elecciones, de sin, eh, Elecciones sin elección, algo así, en los años 90, y, eh, eh, o en los años 2000 y pico, pero desde el 90 hasta el 2000 y pico, cuando se editó ese libro, la media de partidos que formaban la coalición de cualquier gobierno israelí era de nueve y diez y siempre partidos religiosos. Por lo tanto es de larga tradición y por eso Israel no tiene una constitución cerrada, tiene una serie de leyes que se llaman las leyes fundamentales. La última, por cierto, la del 2018. Que ese es otro paso atrás en la calidad democrática del Estado de Israel, que es la ley de la nación judía, que en caso de autodeterminación solo da esa capacidad de participar en un referéndum a la población judía. Y esto levantó no solo la protesta de los árabes israelíes, sino sobre todo de unos de otra población israelí que conoceréis bastante bien también vosotros, eh, que se indignó y la que Netanyahu tuvo que negociar con ellos, que son los drusos, que son los únicos árabes que podían y que querían ir a participar en la IDF, en la en el ejército israelí. Por tanto, es eso. Es. Y ahora estos esto se han empoderado. O sea, esto ya es muy difícil, se han unido. Y ahora vamos prácticamente de, vamos, yo no tengo ningún problema en decir que Smotri Ben Gavir y toda esta gente además son hijos del canismo. Es decir, creo que si no me equivoco, Ben Gavir tiene en su despacho la foto de Goldsmith, de Goldstein, perdón, el que entró ahí a sangre y fuego, nunca mejor dicho, hijo del canismo político. Es decir, no tengo ninguna duda. Y esos han aumentado. Por lo tanto, ahí los vamos a... Y ese es uno de los problemas que tiene la sociedad israelí, que tiene un ultra-ultranacionalismo una ultra que primero acabará con los árabes, si puede, con los palestinos. Pero luego la agenda siguiente es, con todo el que no piense como yo, pues fuera también. Entonces, sí, pero lo que sí, y me permitirás, es que yo he sido corto, a ver, eh, cuando decía lo del foco, Israel, muy malo, muy malo, muy malo. Pero bueno, vamos a aumentar el foco. Es decir, por ejemplo... Ya sé que estamos ahí con poco tiempo y hay lapsus, pero la Corte Internacional de Justicia lo que ha hecho es tomar medidas preventivas, lo ha dicho Israel, que tuve medidas preventivas porque está evaluando la posibilidad de admitir a trámite una acusación de Sudáfrica que ahora han apoyado bastantes países, otros países más, sobre en la Corte Internacional de Justicia solo puede juzgar estados. Y es un órgano que todo miembro de las Naciones Unidas lo tiene que respetar. Y lo que ha admitido a trámite es una eh, propuesta de Sudáfrica, una denuncia de Sudáfrica, que dice que Israel debe hacer, el Gobierno, el Estado de Israel, debe hacer todo lo posible por evitar que se cometa un posible genocidio. Y hay unas medidas preventivas. ¿Eh? Por lo tanto, lo que estamos es ante un presumible o presunto genocidio. Y luego, el Tribunal, Penal Internacional, el Tribunal eh, Penal Internacional, del cual, por eso Estados Unidos decía lo que antes comentaba Olga, del cual no son signatarios ni China, ni Rusia, ni Pakistán, ni la India, ni Estados Unidos, ni Israel, lo que ha hecho es una orden de... Det un, el fiscal ha propuesto al Tribunal Internacional de Justicia, el Penal Internacional, perdón, al TPI, Tribunal Penal Internacional, el que emana del Estatuto de Roma, el fiscal ha propuesto al tribunal una orden de búsqueda y captura, de detención contra, efectivamente, Netanyahu y algún otro ministro más. Ah, pero hay que decirlo todo también. Contra los dirigentes de Hamas. Que han sido ya ejecutados. No, no. Pero, pero cuando se emite, cuando se emite esa y, 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 y realizan han sido ejecutados también. Y cuando se emite esa orden, es esa esa petición de un fiscal que ahora un, tri, un tribunal, un tribunal no, no, el, el fiscal, por eso, por eso, el fiscal ha, ha pedido que el tribunal emita una orden. entonces, pero, pero y por crímenes de lesa humanidad. Eh, estamos hablando de que esa orden va equipara y pone en el mismo lugar a los israelíes que han sido a, lo, a las personas como a los miembros de hamás. y esto es lo que hay que decir también, porque si no, Desenfocamos un poco la situación. ¿Vale? Sí, Entonces, es, y otra cosa, sí. espera, es que yo no he sido largo. ¿eh? Entonces, ahora voy. Eh, viene lo siguiente. Eh, yo voy a hacer aquí un poco de pepito grillo, porque como me toca esa, ese papel, pues yo lo voy a desempeñar. Bien, Occidente, comunidad internacional. Eh, qué, malos, qué malo es Occidente, qué mal doble rasero. Bueno, estamos en Occidente. ¿Qué es Occidente? Eso habría que determinar. Pero vamos, a que nos englobamos en Occidente. Somos de, de, de lo o una parte somos de lo malo, o lo peor. Incluso lo puedo suscribir. ¿Eh? Eh, pero ni todo Occidente está a favor de lo que hace eh, Israel. Y además, y además, yo no sé. Ponemos solo el foco en lo que nosotros hacemos respecto a Israel, Estados Unidos o la Unión Europea. Pero hombre, yo no sé China qué hace a favor, por ejemplo, yo no sé los estados árabes qué hacen a favor de los palestinos. Si nosotros le decimos Estados Unidos vende armas a Israel, cierto, y Egipto. Dos elementos claves en su política de Oriente Medio desde la Guerra Fría. Bueno, Egipto, los dos tarde, porque Estados Unidos no apoya a Israel desde el principio, la apoya después. Y Egipto por Can David, a partir de ahí. Eh, oiga, pues que China le venda, yo qué sé, a Hamas, o que lo haga Arabia Saudí, o que lo haga la propia Irán. Es decir, ¿qué pasa? Que eh, hay un cálculo de los estados árabes también en dar el apoyo a Palestina justo y necesario y no más. Porque hay que acordarse de que en el 48, cuando comienza la guerra, lo que hay es un deseo de las potencias árabes. ¿Eh? Cuando se crea el Estado de Israel de manera unilateral a partir de la 181, que es un plan de partición, que establece cuál tiene que ser el camino democrático, el camino institucional de ambas entidades nuevas que saldrían de ese 181. Cuando comienza esa guerra, la idea, Egipto ocupa Gaza y Transjordania ocupa Cisjordania. Y la idea de estos era que los palestinos, de estos que es decir los Estados árabes, era que los palestinos estuvieran con unos o con otros de manera secundaria y por supuesto a partir de ahí del 48 Israel por supuesto en una guerra aprovecha el contexto de guerra para hacer la primera Nakba ¿Eh? y una limpieza étnica en un contexto de guerra que sale con unos, eh, esta, los, con los eh, estatutos bueno con los eh, ahí, armisticios de rodas que se terminan con varios no con todos los países sino con varios países en el 49 es decir eh, vamos, vamos a, a hacer el foco Sí exigiéndole a Israel, pero sí diciendo que jamás hizo unos atentados. Y Guterres puede decir que evidentemente pensar que el 7 de octubre pues es, eh, es de antes de ayer, pues sí que lo puede decir. No sé si era el momento adecuado para decirlo. Eh, porque a mí eso me suena algunas veces aquí, cuando había un atentado terrorista, se decía, condenamos el atentado terrorista, pero no hay que olvidar que esto no sé qué, el conflicto, el conflicto no sé qué, no sé cuántos. Bueno, a veces en diplomacia... El cómo se dice, cuándo y de qué manera es fundamental. Pero bueno, eso es otra cosa. Por lo tanto, ahora mismo lo que tenemos es una petición en la Corte de Justicia por parte de Sudáfrica de que está acusando a Israel de no prevenir un posible genocidio, que eso está en, en el 49, ¿no? es decir, eso está en, dentro de los delitos de genocidio, y una petición del fiscal a un tribunal. Internacional, penal Internacional, que es otra cosa distinta, de la que Israel no es signataria y por tanto no tiene jurisdiccionalidad en Israel como en otros estados, que ha pedido a un tribunal que emite una orden de detención contra dirigentes israelíes y dirigentes de Hamas. Por los mismos delitos. Entonces, cuando decimos eso, hay que decir que es sobre Israel, pero que es sobre Hamas. Igual que otra cosa, Ucrania. Orden internacional. Oiga, estamos en contra de Ucrania o se está en contra de Ucrania. Eh, la Unión Europea, casi todos los países, Estados Unidos, los ucranianos y algunos otros más. Pero Brasil en la cumbre de los BRICS nada, no ha tomado sanciones contra Rusia. Eh, China tampoco, muchos países de América tampoco. Es decir, bueno, eh, va, vamos a ver porque lo de Occidente y eso es una de las cosas que cambia des, des, después del, del, del final de la Guerra Fría. Occidente se está dando cuenta, y por eso algunos hablan del, 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 del decaimiento del estatus liberal internacional de, de, de Occidente, ya no es lo mismo. Ese estatus en el que Occidente era el dominador de todo el escenario internacional se acabó. Se acabó, porque ahora está, algunos le llaman el sur global y otros le pueden llamar el BRICS, pero hay potencias muy, en todos los sentidos, y especialmente China, que evidentemente están poniendo en entredicho ese estatus internacional de Occidente. Entonces, cuando nosotros criticamos a Occidente, que podemos decir que somos muy malos o muy buenos, yo no entro, pero también hay que echar la mirada. ¿Y qué hacen los otros? ¿Qué hace una potencia como China? China se implica en intentar atraer a Arabia Saudí e Irán. ¿Y cómo ha salido de ese intento? Trasquilado porque Irán se la ha jugado. Muchas gracias, Víctor, por tus puntualizaciones. Yo creo que nadie realmente ha puesto... Ha puesto en duda que jamás cometa crímenes de guerra espantosos. Lo que no podemos hacer es confundir a los palestinos con jamás. Creo que esa es la única diferencia que hay que hacer. Y, por favor, sol, sí, tenemos que dar paso al turno de preguntas porque nos echan. Pero... Eh, yo estaba diciendo que lo que es inédito es que el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional haya solicitado órdenes de detención contra dos mandatarios de un país aliado de Europa y de Estados Unidos. Eso es lo que es inédito, por eso lo he mencionado así. Es decir, como decía el fiscal jefe Karim Kam en una entrevista en la CNN recientemente, una entrevista que si no la han visto la recomiendo, contaba las presiones que ha recibido en la investigación no solo sobre lo que está pasando ahora en Gaza, sino ya la investigación anterior en años anteriores sobre la ocupación ilegal israelí en territorios palestinos, bueno, pues ha recibido presión y se contaba como por ejemplo un mandatario le dijo, es que este tribunal fue creado para países de África o para Rusia, no para esto. Eso es lo que yo estaba señalando, nada más, no, no tergiversemos la... Yo no he tergiversado nada. Yo he dicho... tú has dicho lo que has dicho y yo he dicho lo que he dicho, sin más. O sea, no, hay, no es cuestión de, de tergiversar. Tenemos apenas 15, 20 minutos antes de que me echen de la sala porque se nos ha ido el tiempo de manos. Tenemos por ahí una primera pregunta, aquí una segunda. A ver si tenemos tiempo a tres preguntas. Veo tres manos por allí. Por favor, eh, si son tan amables, eh, 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 digan, indiquen a, allí en el fondo, en la esquina, quizá no lo veas por los focos. Indiquen a quién va dirigida sí. la pregunta. Vamos a intentar hacer las preguntas lo más breves y concisas posibles. posibles. Tenemos 15 sí. minutos porque si no, no llegamos a la proyección del cine. ¿vale? Venga, es que ricas, muchas gracias. Oh. Hola. Eh, el mes pasado salió en Jaretz el periódico que habéis mencionado, que lo digamos paralelo al país o algo así en Israel no como eh, cuando se produjo el 7 de octubre eh, los mandos militares activaron una operación que se llama Aníbal que está eh, eh, previamente ya predefinida eh, con la orden de que eh, nadie de los que saliera de los kibbutz y todo esto pasara eh, a, otra vez a Gaza, a Gaza con lo cual pues probablemente, por fuego amigo, entre comillas, murieron muchos de los militares y de los civiles que llevaban eh, eh, los palestinos para ser rehenes, para intercambiar. Miquel, ¿te parece comentarlo tú, el, todas las revelaciones acerca de la doctrina Hannibal? Ah, esta, esta doctrina está... O sea, es, eh, eh, la aplica el, el ejército israelí, la aplicó en, también en la operación de 2014, si lo recordáis, cuando sufrió una emboscada y es algo que, que, que utilizan junto a otra doctrina que es la doctrina Dagia, que es un, un suburbio de, del sur de Beirut, eh, Chií, eh, que en la guerra de 2006 eh, literalmente, eh, bueno, es, el, digamos, es un bastión de, de, de Hezbollah eh, dentro de la capital libanesa y, y literalmente lo, lo, lo arrasaron lo arrasaron como una especie de... pues para dar, para dar ejemplo, ¿no? como para, para decir, mira, pues esto es lo que pasa en las zonas donde hay un apoyo a, a, a Hezbollah. Y esta doctrina también se está aplicando en, en los bastiones, digamos, de Hamas dentro de, de, de Gaza, ¿no? como puede ser Jabalia o como puede ser Sojaille en, en, en la ciudad de Gaza, o como ha sido en diferentes puntos de Han Yunis, ¿no? en los lugares donde los batallones de Hamas han sido más fuertes, están aplicando también esta, esta doctrina. A mí, eh, no me parece llamativo ¿no? para los que estamos trabajando diariamente con, con el ejército israelí son dos doctrinas de las cuales pues, bueno, no, son, no son secretos digamos es algo eh, que dentro de la operatividad del ejército en, 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 un, en los diferentes contextos que ellos se mueven es algo que, que aplican con, cuando lo tienen que aplicar lo aplican y no, tampoco se esconden, vamos, es algo que lo usan y otra pregunta y aquí había visto a alguien podéis por favor identificaros de nuevo Aquí, allá. Sí. Bueno, precisamente yo iba un poco en la, en la línea esta de, de, la, de la doctrina Aníbal, es decir, esto ha sido un cambio, eh, antes eh, Israel era capaz de, de liberar cientos de presos por simplemente por el cadáver de un, de un judío y, y, y liberaban muchísimos presos en intercambios eh, absolutamente asimétricos. Eh, y sin embargo, ahora es todo lo contrario. Ahora es mejor matar a los propios antes de que sean rehenes. Eso, mmm, ¿cómo? Eh, y de hecho, bueno, mmm, eh, los rehenes todavía están ahí, que no se sabe cuáles están vivos y cuáles están muertos. Los que escaparon los mataron los propios israelíes porque mmm, tiraban a todo lo que se meneaba. ¿Cómo lleva esto la, la población israelí? Mm. Víctor, ahí tú eres el. <laughs> bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo lleva? Pues 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 como, como puede y mal. Es decir, eh, lo que se le está. Eh, aquí hay un, por ejemplo, Singua es es de una de estas permutas de un, eh, creo que puede forgilat for eh, la, la permuta de si sí, sí, el salita el que estuvo un montón de tiempo o un tiempo allá no entonces eh, claro esto le dijeron luego a Netanyahu si hemos liberado a este claro, los, los los en este caso jamás pedía no sé cuántos y entre ellos pues los que también le interesaban como es normal no entonces esto eh, les empezó a decir, bueno, eh, esto de liberar así a sota a los dirigentes eh, mal. Entonces eh, esa permuta y es lo que Netanyahu está diciendo, una permuta de, de activistas o de palestinos eh, por soldados y por rehenes, mmm, no la ve. Hay que decirlo. Yo creo, bueno, hay que decirlo así. Yo creo que no la ve. Y además, Netanyahu es un político que en la medida en que los intereses de Israel y de sus ciudadanos coincidan con sus suyos propios, pues dirá que sí. En la medida en que estos no coincidan, pues pondrá trabas y dirá que no. Entonces, yo creo que, la, que, que con la información que le está dando, más que el Simbete Lamán posiblemente, la, la, la inteligencia militar eh, da a los. Yo, yo creo que Netanyahu, en ese sentido, da por muy amortizados a los, a los rehenes. Y, y, quiere, y de alguna manera el tema de los renes le, le quiere hacer mantener esta guerra. Y por eso el tema de que no caigan soldados y que es mejor casi. Bueno, pues en fin. Es, eh, yo creo que es, pensar eso es factible. Pensar eso es factible. No puedo decir que es una, es una política que se está haciendo, pero yo creo que es una reflexión a la que, a la que viendo los datos, se podría llegar. Pero no. no no, aquí no quiero ponerme mucho más porque es un tema muy delicado y es una de las cuestiones que los que se, tú lo verás, Miquel, que los que se están manifestando por eh, bring, them, eh, bring them Back, eh, pues le están diciendo a Netanyahu, tío, ¿tú qué? Porque, claro... La, la, la idiosincrasia y el pensamiento, sobre todo religioso judío, por eso cuando hay un atentado vemos a los ortodoxos cogiendo hasta el mínimo pedazo que vean de resto humano, porque es resto humano judío y eso hay que cogerlo para enterrarlo. ¿no? Entonces, esa es una, una cuestión de mentalidad que la tienen muy interiorizada y por tanto el dejarse gente en los territorios, pues es, no, no les gusta. No les gusta o porque los tienen que intercambiar o porque si no vienen casi muertos y, en algunos casos, yo diría que... En fin, me quedo ahí, no voy a decir más que si no me meto en muchos... Fregos. Una última pregunta, quizá, antes de que... Te... Sí, por ya. favor. Bye. Eh, bueno, primero, agradecer, sobre todo, a Olga y a que la intervención y decir que tengo que decir... que tengo que ser crítico, que tengo que ser crítico con, la, con algunas intervenciones de, eh, de Víctor, el profesor de la universidad. Primero, eh, llamar guerra a la Nakba, eh, para mí es un pecado. La Nakba no fue una guerra, la Nakba fue un eh, atentado terrorista que eliminó a pueblos palestinos, expulsó a cantidad de palestinos y no era en un contexto de guerra, sino en un contexto de expulsión y genocidio. El 7 de octubre no ha empezado nada, Israel lleva haciendo genocidio, exterminando, eh, arrasando, robando tierra desde efectivamente desde la Nakba y el pueblo palestino tiene derecho a la resistencia y además no solo es un derecho legítimo sino que es un derecho reconocido en la legislación internacional y tiene derecho a eso. Y la última cuestión que quiero decir es que se está hablando aquí de terrorismo, pero solo parece que hay una parte terrorista, cuando realmente quien está generando el terror ante un pueblo en estos momentos es un gobierno, un gobierno, para mí no legítimo, pero un gobierno eh, y un Estado. Y es el que eh, realmente está haciendo terrorismo en estos momentos. Muchas gracias por las acotaciones. ¿Quieres decir algo? Sí. ¿eh? Mm, eh, eh, yo, yo también felicito a, a mis compañeros de mesa, a mis compañeras de mesa, por supuesto, hasta ahí podíamos llegar. Eh, y luego otra cosa. Eh, ¿qué, ¿Qué ha dicho usted? Perdón, ¿que yo hablo en nombre de la Universidad del País Vasco? Yo no hablo en nombre de la Universidad del País Vasco, yo soy profesor de la Universidad del País Vasco y Dios me libre quien sea de hablar en, la, en nombre de la universidad. De hecho, mi universidad sacó un. Un documento del cual yo prefiero ni hablar en, en torno a esta cuestión. Sobre lo demás que ha dicho, no tengo nada que decir. Lo vamos a dejar aquí porque se nos va del tiempo de las manos. Eh, voy a aportarles dos títulos también de libros que me parecían interesantes. Si a alguien le interesa saber más de todo esto, desde el básico libro de Ilan Papp y La limpieza étnica de Palestina, que ya está editado en español, es un libro que tiene muchísimos años, hasta un libro más reciente llamado El Laberinto Palestino de Anthony Lowenstein, que es un autor judío, creo recordar que australiano, donde explica cómo Israel exporta al mundo la tecnología de la ocupación. Es un interesante documento acerca de cómo. libra la batalla contra los palestinos e como ha exportado esa guerra eh mucho más allá de sus fronteras. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber eh, tenido la paciencia de aguantarnos a todos nosotros y buenas tardes a todos.